¿Qué tal mi gente? Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más. Y sí, pues mi gente, como vieron al principio de este video, esa es la próxima música que va a estar llegando en el juego. Y lo que vieron en la imagen, pues es la próxima imagen del lobby que también va a estar llegando después de una mini actualización. El cual esto es para celebrar lo que va a ser la Free Fire Continental Series. Y pues eso muy pronto va a estar llegando. De hecho, para inicios del otro mes ya va a estar llegando esto. Y también va a haber otras novedades que va a llegar y que en este video van a ver. Así que sin más que decir, empezamos. Primero empezamos mostrando lo que es esta skin. Y pues, ustedes como ven esta skin. Esta es una skin blanca y va a traer su contraparte negra. Pero primero veamos esta. El cual, ustedes díganme, ¿les gusta esta skin? A mí sí me gusta, pero no tanto. O sea, más o menos. Algunas cositas blancas están bonitas. Y va a ser una skin épica, morada. Y aquí se lo voy a dejar para que ustedes puedan ver y puedan disfrutar de esta skin. Y díganme ustedes, ¿les gusta esta skin? ¿Cuál les gusta más? ¿Qué parte le gusta más? Déjenme en los comentarios. Y ahora pasamos a mostrar lo que va a ser la skin negra, su versión alterna, por así decirlo. El cual la negra me gusta más y esta va a ser dorada, va a ser legendaria. Y pues esta skin seguramente le hace recordar algo o tal vez no. Pero esta skin tiene que ver con unas alitas especiales, el cual ya seguramente mucha gente ha visto. Y yo también ya lo mostré anteriormente en videos. Y díganme ustedes, ¿les gusta esta skin? ¿Cuál les gusta más? ¿Qué parte le gusta más? Déjenme en los comentarios. Y pues a mí me gusta el cabello blanco que tiene, que es, bueno, diferente a los demás. Y el traje negro en sí, todo el traje está bonito, pero no sé si después lo voy a sacar. Y como dije, esto va a traer unas alas especiales, al cual aquí pueden ver y también van a poder ver cómo se ve en el juego, o sea, en una partida y en entrenamiento. Y pues aprovechando el entrenamiento que ya está disponible, lo de la sección de mochilas, aquí van a ver cómo se ven las mochilas en su nivel 1, nivel 2 y nivel 3, para que sí puedan disfrutar esta skin. Y ustedes déjenme en la caja de comentarios, ¿les gusta esta skin? ¿Se la van a sacar? ¿Les agrada? Y pues esta skin se está rumoreando que puede ser una mochila angelical, pero lo único que sabe es que es el nombre de esta mochila, pues se va a llamar Mochila Ángel Caído. Y díganme ustedes, ¿les gusta esta skin? ¿Cuál les gusta más? Y pues aquí van a poder ver todo y se los voy a dejar aquí para que ustedes puedan disfrutar de esta mochila en su nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ya que van a ver todos los niveles. Y ahora pasando a uno de los eventos más importantes que va a llegar durante esta actualización. Uno de los ítems que no mostré en videos anteriores, pues es esta mascarita que va a estar llegando también. Me supongo yo que puede ser gratis, ya que esta mascarita tiene pinta de que puede ser gratis y pues... Y otra cosita más, y es que esta skin también es unisex, o sea, esta mascarita se puede utilizar tanto en hombre como en mujer. Y ustedes déjenme en la caja de comentarios, ¿les gusta esta skin? ¿Se la van a sacar? ¿Les agrada? Y otra cosita más, y es esta caja de muerte que no mostré también anteriormente, que también tiene que ver con este tema de Día Bulla. Y si quieren ver más ítems de pues todo lo que va a traer, lo voy a dejar aquí en tarjetas para que ustedes puedan saber todo esto. Y ahora pasando de los ítems del Día Bulla, vamos a pasar a unos ítems de Halloween, el cual también no mostré. Y aquí pueden ver, primero pueden ver esta mochila, aquí en su nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Díganme, ¿les gusta? Y ahora pueden ver lo que va a ser. Algunos otros ítems que también no mostré, pues como la caja de muerte,
la tabla y otras cositas como el sartén, el cual el sartén también van a poder ver aquí. Y estos ítems estaban en el servidor avanzado, pero no lo había mostrado porque pues no estaban sus archivos completos. De hecho solamente, de hecho sí me acuerdo haberlo mostrado, pero no estaban completos sus archivos, por lo cual solamente se veía en blanco. Y pues díganme ustedes qué van a comprar o qué les interesa. Aquí pueden ver el sartén, que es pues lo que más me gustó de esta temática de Halloween. Y pues esta temática de Halloween también tiene que ver un poco con la XM8. De hecho creo que todo esto va a tener que ver con la XM8 de Halloween, que también pueden verlo en videos anteriores. Aquí se lo voy a dejar en tarjetas para que ustedes puedan disfrutar todo esto. Y díganme ustedes, ¿les gusta esta skin? ¿Cuál les gusta más? Déjenme en los comentarios. Y ahora pasamos a algo especial, que son los nuevos puños, que también va a estar llegando en esta actualización. Y estos son puños de hielo. Si ya existen puños de fuego, pues tenía que llegar a su contraparte, que ahora son puños de hielo. Y ustedes díganme qué piensan de estos puños de hielo. Y aquí pueden ver también al nuevo personaje K, el cual voy a hacer un video más adelante hablando solamente de él y de todo, o sea, su habilidad, sus efectos y sus skins de armas, porque también va a traer skins de armas. Y todo esto va a ser en un video aparte, únicamente para este personaje. Así que pues mi gente, esto ha sido algunas de las novedades que han salido, y con esto estaría mostrando muchas cosas interesantes de la actualización. Todavía me queda una parte que pues es del nuevo personaje, donde ahí también voy a mostrar unas cositas más. Así que pues mi gente, esto ha sido todo de momento. Muchas gracias a todos por ver este video, y también muchas gracias a los miembros que se han unido a este canal. Y pues mi gente, no me quiero ir sin mandar un gran saludo y un fuerte abrazo a Tu Papi YouTube, que es el último nuevo miembro del canal. Ya saben que si quieren apoyar al canal y obtener algunos beneficios extras, pueden unirse al canal desde la mitad de un dólar, desde la mitad de una recarga en Free Fire de 100 diamantes, desde la mitad de ese precio, y apoyar bastante al canal. Solamente con unirse al primer nivel están apoyando demasiado, además de que todos los beneficios están en ese nivel. Lo demás, si desean, es voluntario, y si no, pues no. Y también a los demás miembros. Aquí un saludo muy grande y un fuerte abrazo. Así que muchas gracias a todos. Y espero que este video les haya gustado. Comenta, comparte, suscríbete, regálame un gran like si el video te gustó. Que conmigo hasta la próxima. Nos vemos mañana más tarde, que subo un nuevo video. Muchas gracias por todo el apoyo. En serio, muchas gracias. Hagamos que esta comunidad siga creciendo y que sea la más grande de todas. Y chao, chao.